10K. Manaya, 10K, 10K, 10K 5K. A ver, Sara Castañeda y inhalan Araceli y ah, inhalan Carolina, Carolina, ya, yeah. Eliana, Sionis. Berito, Cusa, cosa, cosa, Elsa, Nancy, Wilson, Aridacho Wilson, Janet Yachtas, Maribel, Maribel. Ay, no queremos Maribel Chincapura. ¿no? ¿ah? <laughs> Cela, Vanessa Chaypiña. Ah, Ricardito también. Ya le he visto a Ricardo. Ah, Está Ricardo, está Senaida, está Sevitas, Chávez, Isabel. Ismael, Judy Carpio, ahí está toda la gente, ya estamos, ya vamos, 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 llegamos a mil y arrancamos las clases, por favor. Jacucho, Jacucho, guaranca, cama, guaranca, cama, cosa, 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 ay hipachis, ay, compartan, compartan rápido, que estamos con todas las fuerzas. Ojo, el día de hoy salimos 10 de la noche en una entrevista sin precedentes con el... <laughs> invita al hermano para que se inscriba al curso de quechua pues hermano tiene que aprender también no ya curso de quechua guayi cuna una ya chai ama a la chacuna ginachu manan y a chanichunis para purisanchis ya ya chai ya chai ya cosa cosa a ver hay que ya Calla de los uña, reina Ramírez, saludos. Anex, Eustaquio, y Eustaquio Maiden por Yanet Flori, Hilario Mariela, pichayango, chara mofada. Elmer Yucra, Meryucra, Elmer, yucra? ¿Pita, que es Elmer, pocha. El y pitan. Y que ni con y va ni y

Bueno, muy buenas noches queridos amigos. Esta es la segunda sesión de nuestras clases de quechua junto a nuestro jamauta René Tunqui. Él es un joven muy identificado con nuestra cultura y de paso un profesional que también viene trabajando el idioma quechua. Está en la difusión junto a nosotros. Y con todos ustedes vamos a aprender, pues, cada día a lo básico. Les recuerdo, estas clases para todos vamos a garantizar un año y medio. ¿Ah? Son 18 meses. Seis meses de básico, seis meses avanzado y seis meses intermedio. Total, un año y medio. En un año y medio van a dominar quechua a la perfección. Así que después con los que quieran ya pasamos a un curso de gramática, ¿no? Que es ya mucho más profundo. Pero lo importante para poder comunicarnos, para poder hablar, para, para conversar con nuestras, con nuestras abuelitas, con, nuestras, con la mamá grande, ¿no? Así es, para hablar con ellas, con nuestro papá en Quechua, ahora vamos a aprender es parte de nuestra cultura. Y qué mejor, ¿no? Acá con la disponibilidad de René Tunqui. Eh, René va a ser el, 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 el embajador de Quechua, el hombre más famoso de todos los últimos tiempos. Bueno, el día de hoy, la segunda sesión. Yo... Ya tengo que irme a, a Willax, porque ahí me está esperando Philly Butter, así que terminan la clase, se pasan a, a la transmisión de Willax. Ahí nos vemos. ¿Correcto? Por favor, hacen barra. <risa> <risa> en quecho, en quecho, en quecho. Bueno. Waikei kunapanaikuna, askanya y kunap, iji sinto misti cha kuna, aru su cha kuna, waikei konantuta sonchis waikeinchis, renetunki paivana keiro nasimi, nasiminchista, rimaiinchista, son marta mis quitaria tanya ya, a chalau, mis pa son rimario sonchis, Chayca, que <coughs> renetunki, kaspiwa anas pa rimaciwa sonchik,

tungki jamauta paywan sakayata musaychis nya kallarin kishna waika chay rene nya pai ay pai rachiko y waika nchiskuna nya no kanchis wanya kusiskaña kawari mil ochocientos chay ka kashan nya treinta mil kawari ya ya waika chay sumakta kusiskata apanki ya 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 pai kutirispa kutirispa ya chachinki sumakta ya

Muchas gracias hermano Guido, Añay son koi Weikai Guido, la Jlapay Kichisuan Way Hikuna Panaikuna, Sumaktuta Lintuta Kachum. Hermanos y hermanas, vamos a dar inicio pues a esta segunda sesión del curso de Quechua. Costco, Collao, o pentavocal Guayre y Así que hermanos y hermanas, ya saben, ¿no? Obedezcan, no hagan bulla. Si quieren ir al baño, pidan permiso, ¿ya? ¿eh? No pueden irse así porque si no, no van a, no les voy a considerar en la asistencia. Hermanos, tenemos dos cositas, dos cositas. En la descripción de este video, de esta transmisión, Guayre hay dos links. El primer link es para que ustedes puedan automáticamente formar parte del grupo de Quechua en Telegram. ¿Por qué no se está creándose grupos de WhatsApp? Ya que este, tiene, digamos, creo que admite menos de 300 personas. En cambio, en Telegram sí. Entonces, ustedes, hermanos y hermanas, ya pueden no, unirse al grupo de Quechua con Guido Beío y Wayna tunki en Telegram, dando clic en el primer este, link que se le está enviando en la descripción. Además, Wayna el segundo link es del registro de asistencia por ahora está inhabilitado más o menos a las nueve y nueve y diez no según les indique ustedes ya pueden registrar obviamente que para ello pues primero yo voy a habilitar así que hermanos y hermanas vamos a dar inicio a esta segunda sesión en la cual pues vamos a aprender con respecto al alfabeto al ser elumpa en este caso del idioma Quechua, ya. Así que hermanos, hermanas vamos a empezar. Añayurpizon, coyo, ahí caigiro. Guaycachay, René <coughs> Tungino, capas, cocesca, conan, pasapusaj, ripusaj, Tupasuña, diez de la noche, Wilaks TV, Ancheñintaña, Guayricona, Cancunaya, Sumaglia, y achaich, conan ponchaoca, chexaqueata musach, guayquinches, jamauta, René, paipa, maquimpe. sumakta y echa echa son que se cae en la casa en el camaito alguien jamo que con antota ya está ya es que es que ya ya chipin es que tú tapin es chipin ripos mincha ya ya chisay que es manapacha ya Guatingo con wa sa ya chakalinngo, mama, mi tele, gran cachambaje. Eh, juch eh cabana con la que son basta ta y ya chailesons. Ya hay Telegram y Snapchat y piranza y con hartón runa, hace más más, eskey pat juaranga. Ya, piña ya. Mi estimado René, te dejo acá con los muchachos, todos están tranquilos, en orden. Por favor, que no hagan bulla, que se esfuercen, ¿ya? A todos los hermanitos que están ya en línea exactamente 2155, ni uno menos, por favor, ¿eh? pueden seguir entrando, pero no deje salir a nadie, ¿ya? Toditos a mi vuelta quiero, quiero verlos a los 2142. Listo, un abrazo Tunki. Tu kama, no tiréas. Ya, tu para es cama. Muy bien. Ya, hermanos vamos a empezar eh, este, esta segunda sesión del curso de Quechua y Cuna, Pana y ya entonces ya saben por ahí unos están preguntando este no me permite registrar mi asistencia qué les dije ningri cancho o no tienen orejas o no qué les dije a partir de las 9 ya voy a habilitar ese link para que ustedes puedan registrar su asistencia por ahora no saben qué pasa chicos Registran su asistencia y se van a ir. Es lo que nosotros no queremos, pues. Queremos, digamos, darle el certificado a las personas que realmente quieren aprender. ¿Ya? Así que, hermanos y hermanas, voy a... Vamos a dar inicio, pues, a esta segunda sesión en la cual vamos a aprender con respecto, pues, al alfabeto del idioma quechua. Ser el ump, O en algunos casos también conocen como achajal. ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos a empezar. Ustedes ya saben oye Raícuña no Cancani Yo soy guayna, yo soy joven, yo soy joven Tunqui. Yo puedo decir no mi René como en la anterior sesión, ¿verdad? Mi nombre es René, el nombre de mí es René. Eso es un tratamiento para que ustedes tengan en cuenta nada más esta partita. No necesariamente es digamos el foco de esta sesión, ¿ya? Entonces oye ¿qué les dije? Vamos a aprender con respecto pues al alfabeto del idioma Quechua. Ser el umpa o achajala de ser el caso, Guayricuna Panaicún. ¿Ya? Empezamos, callarizo. Antes de eso, vamos a conocer algunas de las características del idioma quecho. No todas, ojo, ¿eh? no todas, algunas, algunas. Quizá las más importantes podríamos decir, pero algunas de las características del idioma quecho, Guayricuna Panaicún. Para empezar, onomatopeico. ¿Por qué? Imita los sonidos de la naturaleza. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Con esta característica del idioma que hecho, que es onomatopeico. Imita los sonidos de la naturaleza ¿Ya? A ver, ¿qué más? Ahora, yuxtapuesta. Las palabras y se unen en este caso. Eh, una tras otra, una tras otra, waikei kunapana cuna Ahora, otra característica que es aglutinante, sufijante. ¿Qué quiere decir eso, waikei Que a una palabra raíz, a una palabra base, se pueden agregar, waikei panai, hermanos y hermanas, sí, este, una serie, una cantidad, no, dependiendo qué es lo que yo quiero decir, de sufijo sufijo uno, sufijo dos. Y así sucesivamente, con Entonces, para empezar, panai, ¿no? Onomatopeco, imita los sonidos de la naturaleza. Yuxtapuesta, ¿no? Las palabras se unen una tras otra, o una tras otras. Aglutinante, sufijante, a una palabra raíz, se pueden agregar muchos sufijos. Y lo vamos a ver con algunos ejemplos más adelante. Otro, en este caso, Guayre Panay, que es polisémico. ¿Qué quiere decir? Que una palabra tiene varios significados. Un ejemplo, hay Panay. Por ejemplo, orco viene a ser cerro, pero también macho. Otro, quilla. En castellano, luna, pero también mes. Entonces, una palabra tiene varios significados. Entonces, en, este, en esta ocasión, hermanos y hermanas, Estamos visualizando, les estoy indicando sobre cuatro características del idioma quechu: onomatopeico, yuxtapuesta, aglutinante, sufijante y finalmente polisémico. Por ahí, repite. Ya onomatopeico imita los sonidos de la naturaleza. Por ejemplo, la caída del agua. pach ya. pach ya. Catarata. Y ahora lo vamos a ver algunos ejemplos con cada una de las características del idioma quechua o ayquina panaycuna. Sí, no se preocupe. Por ahí también siguen preguntando por el link de la asistencia. El link de la asistencia ayquipa nay va a ser habilitado a partir de las nueve de la noche. Antes no, antes no, ¿sí? Así que, pero para que ya usted ya lo tengan ahí listo a la mano, pues está en la descripción de esta transmisión. Sí, muy bien. Entonces, onomatopeico imita los sonidos de la naturaleza. Y está apuesta, las palabras se unen tras otras. Pueden ser, por ejemplo, verbo más sustantivo, no se pueden unirse. Este, aglutinante, sufijante a una palabra raíz se pueden agregar muchas sufijos. Por ejemplo, hay casa guasi. ¿No ve? Casa. Pero si yo quiero decir casita, casas, necesito a esa palabra raíz, casa, guasi. Agregar diferentes sufijos sufijo, uno dos tres cuantas quiera dependiendo qué es lo que quiero decir y ahora lo vamos a ver con los ejemplos guayricuna panecula ya muy bien empezamos con onomatopeico que les dije que imita los sonidos de la naturaleza por ejemplo en este caso la la qué sonido a ver ¿O qué es lo que genera este sonido? Lej, lej, lej. ¿Ah? Pregunto yo. Pregunto yo. A ver. Lej, 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 lej. El sonido. ¿Qué o quién genera, no, este sonido? Lej. A ver. Hervir. Cuando está hirviendo, no ve... La sopita cuando está hirviendo, ¿qué sonido emite? Por esa vez decimos, Lejlei Shana Mamihuneika, Lejlei Shana ¿Ya? Entonces, de ahí viene el verbo, Lejlei, ebullir. Lejlei, ebullir. Recordemos que el onomatopeico, ¿sí? Imita, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que imita los sonidos de la naturaleza. Quiere decir que hay palabras en el quechua, ¿sí? Que el origen de esto es la imitación de los sonidos, ¿no? De la naturaleza. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? Catarata, ¿no ve? El sonido, ¿no? Cuando el de la caída del agua es. Pacha. Catarata. Pacha catarata, Pacha, no, Pacha. catarata, Pacha. Ahora guay para ahí, por ejemplo, cuando se rompe la tela, ¿no ve? La tela, el sonido, el sonido que se que genera, ¿no ve? Casuy, 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 cas. Cash, 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 Romper la tela. O romper tela o que ¿Ya? Entonces, onomatopeico imita los sonidos de la naturaleza. ¿Qué más? Cuando uno ronca, ¿cuál es el sonido que, que genera? no en algunos todavía de Silva no no ven Roncar 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 corcoy, corcoy, concar, roncar 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 roncar

entonces, ¿qué le digo? Una de las características del idioma quechua es que es onomatopeico. ¿Qué quiere decir que imita los sonidos de la naturaleza? Y en esta ocasión estamos ¿no? visualizando, viendo algunos ejemplos de esa característica del idioma quechua. Ojo, no es, no es la única característica. No son cuatro características nada más del idioma que he hecho. Hay más, sino las más importantes a conseguir en este caso son esas. ¿Correcto? ¿Qué más? Abofetear, y ¿no? Cuando alguien te da un, un lapo, chaj. bofetear. Abofetear. ¿Qué más? Reventar. Oj y ahí. Oj, oj, oj. Oj, oj. Cuando uno ve, cuando está haciendo tu, tu postcore, ¿no? tu canchita postcore. Oj, 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 oj. De ahí viene el verbo reventar. Oj, oj, oj. Oj y ahí. Oj y ahí. Oj y ahí. Reventar. Claro. Oj, ¿no? Oj. Eso es aplaudir. Oj. ¿No ve? Aj, aj. De ahí viene la palabra aplaudir. Ahlay, ¿se dan cuenta? Ahlay, 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 ¿ya? Entonces voy a algunos ejemplos, ¿no? Con esta característica del idioma que yo que es onomatopeico. Lechle, hacha, kasui, korkoi, ahlay y que es vomita, ¿no? Achtui, y finalmente reventar. Ojjiaí, ojjiaí. ¿Sí? Ebulir, ebullición, catarata, romper tela, roncar, abofetear, vomitar, reventar. ¿Sí? Entonces, una de las características principales que es onomatopeico, que imita los sonidos de la naturaleza. Ya. Ahora, cuna ¿Cuántos de ustedes ya compartieron, sí, esta transmisión en diferentes grupos? A ver, pana Todos tenemos que compartir. Tenemos que llegar a más personas. Que más hermanos y hermanas tengan esta oportunidad que ustedes, que ustedes están teniendo, o sea, la de aprender, la de reforzar, ¿no? Su quechua, su aprendizaje del idioma quechua. Así que, hermanos y hermanas, a ver, por favor todos a compartir esta transmisión en diversos grupos, ya sea en grupos de Telegram, en WhatsApp, en Facebook y en general. Así que hermanos y hermanas, todos, todos, todos a compartir. Noca, noca, yo compartí en cinco grupos. Además, hermanos y hermanas, tenemos que agradecer, ¿sí? A nuestro hermano, el congresista por la región de Cusco, Guido Veído por hacer posible, ¿sí? que este curso de Quechua llegue a cada uno de ustedes y de forma gratuita, sí, muy bien. Entonces, una panay, dijimos? Una de las características principales del idioma Quechua es que es onomatopeico. que aquí hace es que imita los sonidos de la naturaleza, como ya lo hemos visto en algunos ejemplos. Ahora, ¿qué panay? Con respecto a la otra característica, que es yuxtapuesta, que dijimos, las palabras se unen una tras otras ya sea sustantivo más verbo entre sustantivos y lo vamos a ver algunos ejemplos waikei panaikuna correcto ahí tenemos a ver yuxtapuesto wakaipata por ejemplo waikei panaik wakaipata sí es una palabra compuesta sí formado por un verbo y un sustantivo ¿En serio? Sí, ahí está. Verbo, ¿cuál es el verbo? Ahí está, guacay. Hasta aquí, ¿no? Verbo en infinitivo. Guacay, llorar. Guacay, <laughs> llorar. Y el sustantivo viene a ser pata. Guacay, pata. Verbo más sustantivo. Otro ejemplo de yuxtapuesta puesta, ¿qué dijimos? Dijimos, guayque y panay, que son las palabras, ¿no? O las palabras se unen una tras otras. Ya sea sustantivo, sustantivo, verbo más sustantivo, de ser el caso, como en este caso. Dos sustantivos. Conchupata. Conchu. Sucio, ¿no ve? Turbio. Correcto. Sustantivo, sustantivo. Otro. Culipata. Culi, hay que Sustantivo, pata también sustantivo. Y lo vamos a aprender, por ejemplo, en el tema de los colores más adelante, evidentemente. Que Culi, Guayrey Panay, color morado. Estoy enamorado. Culi, culi, morado. Por ejemplo, les comento, una Panayguno. Yo soy de una comunidad campesina llamada Culi. En serio, sí, Culi, sí. Que pertenece al distrito de Burcos, provincia de y Región Cusco. En serio, sí. Yo soy de la comunidad campesina Culi. O sea, tu comunidad o el nombre de tu comunidad en castellano vendría a significar morado. Sí, Culi morado. Y es más conocido como culi, la capital de las flores. ¿Ya? ¿Qué más? Otro sustantivo más sustantivo. Otro ejemplo. Hueque ñavi. Hueque, ¿no? Lágrima. ñavi, ojo. Y lo vamos a aprender también hoy y para ahí más adelante, cuando nos toque el tema de las partes del cuerpo humano. Hueque, lágrima. ñavi, ojo. ¿Qué más? Canchamarca. Cancha también sustantivo más sustantivo. Entonces, muy importante recordar que otra característica, aparte de que es onomatopéico, el idioma quechua también es yuxtapuesta. ¿Qué quiere decir? Que las palabras se unen una tras otras. Ojo, ahí no estoy hablando de que a la raíz, a la palabra base, tengo que agregar sufijos. ¿oh? Hasta el momento, sufijos. No estamos hablando de los sufijos. Ojo, tengan en cuenta. Ahora, Guayhei ¿qué, Panay, qué, qué, ¿qué otra característica hay? Aglutinante o sufijante. Ah, sufijante. Ah, me suena. Ah, sufijos. ¿Qué quiere decir, y Panay? Que a una palabra raíz se pueden agregar muchos sufijos. Y ustedes se preguntarán, pues, o sea, ¿yo puedo agregar mil sufijos? Puedes hacerlo. Pero, ¿de qué va a depender? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Correcto? Entonces, panay. algunos ejemplos con la tercera característica del idioma quechua, que es aglutinante. Aglutinante o sufijante también, panay. Empezamos, callarizo. Warmi. Si se dan cuenta, Panay, esta viene a ser la palabra base. Raíz. O también raíz nominal. Sustantivo. No es un verbo, no es una raíz verbal para empezar. Entonces, este viene a ser raíz, raíz nominal o también sustantivo o palabra base. A esta palabra base, hermanos y hermanas, nosotros vamos a agregar muchos sufijos, dependiendo qué es lo que queramos decir. Como lo hemos visto en la anterior lámina, dijimos que el idioma quechua es aglutinante. ¿Qué quiere decir? Que a una palabra raíz se pueden agregar muchos sufijos. Y ahí está una panayuna ¿Sí? Warmi, mujer. Ahora, si yo quiero decir una una, mi mujer, estoy diciendo que es mío. Mío. Es mi mujer, no es tu mujer. Tampoco del vecino, de mi cuñado. No, no, no. Mío. Warmi. Si se dan cuenta, aquí estamos agregando el primer sufijo. Viene a ser el sufijo de pertenencia o de posesión. Mi. ¿Ya? Entonces voy a panay. Warmi. 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 Warmi, mi mujer. Entonces si se dan cuenta, guayri kuna panay ¿sí? La palabra base, la raíz warmi y tan solo estamos utilizando un sufijo, o sea, sufijo 1. A ver, una por favor. Por ahí muchos están preguntando. No me deja registrar mi asistencia. Una vez más, de En la descripción de esta transmisión van a encontrar dos links. El primer link es del grupo de Telegram. ¿Qué quiere decir? Nosotros, con nuestro hermano Guido, hemos creado el grupo de Telegram Quechua con Guido Beido y Huaynatunki. Y lo que queremos, pana es que ustedes se unan a ese grupo de Telegram. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no han creado grupos de WhatsApp? Eso es lo más fácil. Lo que pasa, Wayraypana, los grupos de los grupos de WhatsApp no permiten más de 300, creo que máximo es 275. Y aquí somos más de 275. Entonces tendríamos que crear una uh, cantidad de grupos. Y para evitar ello, hemos creado un grupo de Telegram. Entonces, ¿cómo, se, cómo ustedes se pueden unirse? Dándole clic a ese link. Ahora, el segundo link, ¿de qué es? ¿De qué trata? Para que ustedes puedan registrarse. Para que ustedes puedan registrar su asistencia. Y por ahí ustedes se preguntarán, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Está el link, pero no puedo registrar mi asistencia. ¿Qué está pasando acá? Ya me estoy asustando. Guay Keypane, un momento. Yo voy a habilitar para que ustedes puedan registrarse a partir de las nueve, 9, 9 y 5, dependiendo a la hora que yo desee, digamos que es adecuado, correcto, que ustedes ya se puedan registrar su asistencia. Sí, muy bien. Por ella me pregunta, ¿me puedes unir al grupo de Telegram? Por favor, chicos. Está en la descripción el link para que ustedes puedan unirse pues, al grupo de Telegram y también registrar su asistencia. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir, Guayreipanay. Entonces, dijimos: aglutinante, ¿no? Una de las características también del idioma quechua es que es aglutinante, sufijante. ¿Qué quiere decir? Que una palabra base, raíz, ¿no? Podemos agregar muchos sufijos. Y aquí estamos. ¿no? viendo ese tema. Estamos viendo un ejemplo con esta característica. ¿Ya? Warmi mi mujer nomás, ¿no? Warmi mujer. Warmi, ahí está Warmi, mi mujer. Mi mujer. Ahora, si yo quiero decir tu mujer, ya no es mi mujer, ahora es tu mujer. Para dar a entender ello, ¿no ve? War qui si se dan cuenta, en el primer caso hemos agregado el primer sufijo, la Y. El sufijo de pertenencia o de posesión para decir mi, O sea, para la primera persona en singular. Para el segundo caso. No es que en el segundo caso haya dos sufijos. No es que diga, hay Y y ki. No, 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 no. En el segundo caso también hay un sufijo. También sufijo de pertenencia o de posesión. A diferencia de la anterior, este es para la segunda persona en singular. Para decir que es tu mujer. Sí, la mujer de ti, tuyo. En pocas palabras. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? Su mujer, o sea, la mujer de él o de ella. Warming. 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 Hasta el momento estamos usando un sufijo. Para el primer caso, ¿no? Warming. La I nama, la Y, para el segundo Iki, para el tercero N o Na. ¿Qué más? Ahora, si yo quiero decir para tu mujer, ya sabemos que tu mujer, Guarmik, ¿no ve? Guarmik, Guarmik, tu mujer. Y si queremos decir Guairaicuna, con hermanos y hermanas... Warming o en este caso para tu mujer cómo diríamos en quechua un momento chicos ya Ya, ya chicos, a ver, como les decía, si nosotros queremos decir para tu mujer, para tu mujer o el que, y panay, hermanos y hermanas, ¿no? vamos a tener que usar dos sufijos. Primer sufijo de, de pertenencia o de posesión, ¿no ve? Ahí está. Warmiki, tu mujer. Pero si yo quiero decir para tu mujer, tengo que usar un sufijo benefactivo, que en este caso viene a ser paj. Paj. Es por eso panay que nosotros si queremos decir para tu mujer en quechua decimos warmikipaj. Ahí está guayreikuna Warmi Warmikipaj. En castellano para tu mujer. En este caso ya estamos usando dos sufijos. O sea, ahí hay sufijo uno y sufijo dos. El sufijo uno viene a ser iki. Iki. El segundo sufijo, paj. Paj, paj. ¿ya? Para tu mujer. Ahora, si yo quiero decir, hermanos y hermanas, para tus mujeres, si se dan cuenta, eso ya está en plural. Si ¿Sí, no, el primer caso, para tu mujer, en singular, ¿correcto? Para tus mujeres, ya está en plural. En plural. Entonces, para tus mujeres, en que hecho se dice, Warmi Kikunapaj. Si se dan cuenta, ahí está también presente el cuna, uno de los sufijos pluralizadores, pues, que existe en el idioma quechua. Cuna. Entonces, warmi kikunapa, warmi kikunapa, en castellano, sí, para tus mujeres, para tus mujeres, warmi kikunapa. En este caso ya hay tres sufijos: iki, no, cuna y pah. ¿Se dan cuenta? Entonces, espero que estén entendiendo Guayrey Panay esta característica del idioma que que es aglutinante o sufijante, que quiere decir que a una palabra, a una palabra base, se pueden agregar muchos sufijos. Va a depender qué es lo que queramos decir, panay Va a depender mucho de eso. Mucho de eso. ¿Sí? Va a depender mucho de eso, Panay. ¿Correcto? ¿Qué más? A ver, vamos a seguir. Ya, ¿qué más? Ahora, Panay, si yo quiero decir para tus mujercitas, si se dan cuenta, está en plural, también en diminutivo. ¿Correcto? En plural y en diminutivo. ¿Y nosotros cómo diríamos para tus mujercitas? En quechua decimos. Warmichaikikunapach. Warmichai kunapaj. En castellano para tus mujercitas. Y ustedes se preguntarán, ¿y, ¿y en este caso, ¿dónde está el, el sufijo diminutivo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Cha, cha. Sufijo diminutivo. De hecho, que lo vamos a profundizar sobre ello en el tema de los sufijos, pero desde ya tienen que entender, ¿correcto? Warmi, kunapas para tus mujercitas. En este caso, a ver, ¿cuántos sufijos hay? A ver, cha, primer sufijo, iki, segundo sufijo, kuna, tercer sufijo, y paj, cuarto sufijo. Si se dan cuenta, a esta palabra base, warmi, mujer, en este ejemplo estamos agregando cuatro sufijos cuatro sufijos en castellano vendría a significar para tus mujercitas ahora una y si queremos decir solamente para tus mujercitas solamente netamente para tus mujercitas para nadie más es en quechua en nuestro nací mi wayriqay panay y ustedes se preguntan, ¿y dónde está esa palabra solamente? O sea, ¿qué sufijo indica en este caso? Solamente, netamente, ¿cuál? Ya, ahí está, solo, sola. O solamente. Ahí está, ya. Si se dan cuenta, en este caso, en este ejemplo, ahí panay, ya no hay cuatro sufijos. Hay cinco sufijos. En serio, sí, ahí está: cha, ya, iki, kuna, paja Ah, ya hay cinco sufijos. Hemos empezado ¿no? viendo un ejemplo en la que no había ni un sufijo. Tan solo estaba la raíz nominal, la palabra base, ra la raíz en sí, ¿no? De la palabra. ¿Cuál es guayfe y panay, hermanos y hermanas? Y hemos terminado, sí, en una palabra que tiene cinco sufijos. Por eso es pues panay, que una de las características del idioma quecho es que es aglutinante, que es sufijante. Si se dan cuenta, a una palabra base le agregamos muchos sufijos. ¿Va a depender panay? de qué? ¿Qué es lo que queramos decir? De eso va a depender panay No es que yo voy a usar los sufijos porque quiero y ya. Va a depender qué es lo que yo quiero decir. ¿Ya? ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron sí o no? ¿Está entendible? ¿No están entendiendo? ¿Quieren que repita algo? Por favor, chicos, escriban. Parece que he avanzado. A ver, chicos, ¿qué les, ¿qué les indiqué? Estamos iniciando el curso y estamos viendo las características del idioma quechua. Y eso es para que entiendan nada más un poco, ¿no? Para que tengan nociones que el idioma quechua es, que es, es sufijante, aglutinante. Lo vamos a profundizar, ¿no? Cada uno de los sufijos, qué es, cómo es, cuál es su marcador, cómo funciona, ¿sí? Más adelante. Más adelante. Más adelante. Ahora no, pero usted ya tiene que tener nociones que el idioma quechua es un valga la verdad, es un idioma sufijante, aglutinante. ¿Ya? Muy bien. Por ahí también me, me escriben, ¿no? Escriben, este... ¿cuándo van a enviar el PPT o el PDF, chicos? Ni bien terminando la sesión. Ni bien terminando la sesión. ¿Sí? Muy bien. Ah, por cierto, chicos, por ahí indican, ¿no? ¿Dónde está el link del grupo de Telegram? ¿Dónde está? No veo dónde está, dicen por ahí. O una riguna les comento una vez más. En la descripción de esta transmisión van a encontrar dos links. El primer link es para que ustedes puedan unirse al grupo de Telegram. Quechua con Guido Bellido y Weinatun. Y el segundo link es para que ustedes puedan registrar su asistencia, la cual evidentemente va a estar habilitado a partir de las 9. Aún no está habilitado, oja. ¿eh? Así que no, no intenten registrarse porque va a ser en vano, pues. ¿Ya? muy bien, vamos a seguir. Waikei Panay, todo está entendido, ¿verdad? Muy bien, entendido, 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 muy bien. De eso trata Waikei Panay, como nos dijo nuestro hermano Guido. Haz que entienda si tienes que regresar nuevamente hasta el inicio, hazlo. No tenemos que hacer Waikei Panay porque el propósito no es correr por correr, sino que realmente aprendamos. Para ello, ¿no? Se ha destinado pues. Algunos meses para poder nosotros familiarizarnos con el quechua, tener algunas nociones de, formas, de forma general con respecto a él. ¿Correcto? Muy bien, vamos a seguir. Ya vamos a seguir. Otra característica panay del idioma quechua viene a ser que es polisémico. ¿Qué quiere decir? Que una palabra tiene varios significados. ¿Ya? Y aquí están algunos ejemplos. Por ejemplo, huacha. Han escuchado, ¿no? Ve la palabra huacha. Huacha quiere decir pobre, pero también huérfano, huérfano. Puedo decir, ¿no? Por ejemplo. Taita y mantan Soy huérfano de papá. Mama y tan Soy huérfano, soy huérfana de mamá. O de, de mi madre. O puede decir, ¿no? Taita mamá y mantan Soy huérfano de papá y mamá. En este caso, evidentemente quiere significar huérfano, huérfana. O simplemente decir pobre, ¿no? Manan colgay canchu, No tengo plata. I don't have any money. I don't have. Money. No tengo plata. Soy pobre. Te estás refiriéndote, evidentemente, al tema económico. ¿Se ¿Te dan cuenta? Ya, entonces, wey, para ahí. Entienden. Guaxia, pobre, huérfano. Polisémico, ¿no ve? Que una palabra, huacha, tiene varios significados. Entre ellos, en este caso, no pobre o huérfano. ¿Correcto? A ver. Por Telegram mandarás el PPT. Voy a mandar el link, ¿no? O también eh, en mi fanpage wayna En mi fanpage también lo voy a subir el link para que ustedes puedan, pues, bajarse eh, la presentación de esta sesión, ¿correcto? A ver, ¿por ahí dicen qué dicen? Por ahí vamos a ver. Mm, ya, ya. Con razón dicen. <laughs> ¿Qué más? A ver, chicos. A ver. A ver. A ver. Ya. ¿Qué más? Orco, 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 huayque panay en castellano, macho o también cerro. Así, sí, por ejemplo, or, ya sabemos huayque y panay, ¿no? Por ejemplo, que vaca, huaca, o en general, ¿no ve? Vaca. ¿Y cómo yo diferencio? O sea, ¿cómo digo toro o vaca en sí? Si yo quiero decir huayque y panay, lo vamos a aprender más adelante, evidentemente, ¿eh? Pero desde ya. Quiero que tengan esas nociones. Vaca, chinahuaca, chinahuaca, vaca. Y si yo quiero decir toro, toro, orcohuaca, macho, ¿no ve? Orcohuaca. Orcohuaca, toro. Ah, entonces yo puedo decir orcomichi, claro, gato. Chinamichi, este, gata, claro. Orcocuchi, chancho. Chinacuchi, cerda, ¿no? Ya saben. Ah, ya, ya, muy bien. ¿Qué más, panay? cuna Chaca. 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 En castellano, panay, Puente o pierna. Ah. Puente o pierna. Y ustedes se preguntarán: ¿cómo sé si lo que estoy diciendo significa puente o pierna? Va a depender qué es lo que quiere decir, pues. No vas a. Por ejemplo, cuando tú digas, chaka mi nana la traducción no va a ser, mi puente me está doliendo. O sí, para nada, ¿verdad? No van a decir, mi puente me está doliendo, porque el día chacha me dijo que chaca también significa puente. No, pues, te estás refiriendo a tu pierna, no a tu puente. ¿Tienes puente tú? ¿Usted tiene puente? ¿Te está doliendo tu puente? Ah. Entonces, y mi nana Evidentemente, la traducción va a ser: Mi pierna me está doliendo. También puedo decir en este caso otro ejemplo, ¿no ve? Chakantan, chimpashani. Estoy cruzando el puente. Chakatan, chimpashani. Estoy cruzando el puente. Entonces, ya saben, Va a depender qué es lo que yo quiero decir, evidentemente, ¿no? Ahora, ¿qué más? Otro ejemplo, ¿no? Que en este, en este caso con la característica o con otra característica del idioma quechua, polisémico, o la polisemia, ¿no? Ven? Quilla, 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 en castellano, huelca panay, hermanos y hermanas, luna, luna, claro, por ahí dicen, por el, por el contexto, exacto, muy bien, excelente, muy bien. Quilla, huelca panay, luna. O mes. Luna, mes. Ah, quilla, luna, mes. Por ahí algunos dirán, con razón, yo decía, mamá quilla, taita inti. O oh, hay una canción, si mal no recuerdo qué dice, ¿no? Este, inti taita, quilla mamay, hazca pana y kuna, panay kuna. Ah, quilla, ah, ya me acordé, luna, pero no sabía que también significaba mes, claro. Intiray mi quilla, ¿no ve? Mes de junio. Intiray en fiesta del sol. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? Tuyo, Tuyo. Tuyo viene a significar hueso, flaco, o también, huyreipanay, tallo, tallo. Por ejemplo, yo soy flaco. Yo soy una persona que es, que es flaco, ¿no? De contextura delgada, evidentemente. Entonces, por ahí alguien me puede decir... Tú eres un joven flaco, delgado. No me está diciendo... Tú eres... Eh, tú eres un joven tallo. Tú eres un joven hueso. No, 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 no. Entonces, ya sabe, Depende qué es lo que quiero decir. Si depende del contexto, evidentemente. ¿Correcto? Entonces... Tulu, hueso, flaco, tallo también. Yo puedo decir guayguipan ahí. Alcoy mi tulunta O alcoy mi tuluta casqueixen. O alcoy mi juchtuluta casqueixen. Mi perro está cascando un hueso. Juchtuluta casqueixen. Hueso. También puedo decir. Papa Tuluca, aquí el tallo de la papa ya está seco, ya. Tallo. Ah. Ya, ya, ya. Tuyusenka, me dicen por ahí. Ustedes para aprender, ¿no? En este caso, groserías, ustedes son number one. Qué bonito sería, hermanos y hermanas, que todas esas ganas ¿no? que tienen para aprender groserías, digamos, lo utilicen para aprender lo bueno, no lo malo. Aprendamos lo, lo, lo bueno, no lo malo, porque lo malo no nos va a servir para nada, en absoluto. Lo, lo bueno, sí, ¿no? Para comunicarnos con nuestra abuelita, para decir mamá y mamita y apuchay, este, ahuichay, de ser el caso, dependiendo cómo ustedes lo llaman de cariño a su abuelita. O para que puedan interactuar con algunos hermanos y hermanas que he hecho hablantes, ¿sí? fortalezcamos nuestra identidad cultural, y y ¿ya? Entonces no aprendan groserías, ¿ah? ¿eh? Por ahí, ¿no? Veo un comentario grosero, automáticamente fuera de este curso de Quechua, ¿sí? Ya, así que no escriban groserías, chicos, no escriban groserías, no, para insultos groserías, no, 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 no. no. Hay algunas personas que se dedican, ¿no? A ello, ¿no? A enseñar groserías en Quechua, vayan a ellos. Síganle a ellos. Aquí no. Aquí no vengan a hablar groserías. Aquí no vengan, ¿no? Este... A meter cosas malas. Si ustedes quieren realmente aprender quechua, vénganse. Bienvenidos. ¿Hay un jamuista que ¿Ya? Muy bien. Entonces, una Kuna Muy importante. Muy importante, Guayrey Panay. Hasta el momento hemos aprendido, ¿sí? Con respecto a algunas de las características principales del idioma quechua. El idioma quechua, que es una familia lingüística, ¿no? Una familia lingüística. Es onomatopeico, que imita los sonidos de la, de la naturaleza. Yuxtapuesta, las palabras se unen una tras otras aglutinante, sufijante, que quiere decir que a una palabra raíz, a una palabra base, nominal, ya sea verbal, se pueden agregar muchos sufijos. Sufijo 1, 2, 3, depende de qué es lo que queramos decir. Finalmente, que es polisémico, que quiere decir que una palabra tiene varios significados, como lo hemos visto en algunos ejemplos. Sí, muy bien. Ahora, a ver, para seguir, a ver, para seguir. Creo que están dormidos, ¿no ve? Para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro pana a cuna. les invito pues, a cada uno de ustedes a compartir esta transmisión en diferentes grupos. A ver, todos a compartir. Somos 2.814. Lleguemos a 3.000, a 3K. A ver, chicos, a ver, todos, 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 a compartir, a compartir, a compartir. Recuerden que este curso sale gracias, ¿sí? Al congresista por la región de Cusco, Guido Bellido. Entonces, hermanos y hermanas, hay que agradecer mucho a nuestro hermano Guido Bellido, ¿sí? Porque por fin hay algún congresista, hay alguien, ¿no?, que forma parte de las autoridades, que se preocupa, pues... Por difundir el idioma quechua, por apoyar a jóvenes que se dedican a esta difusión, como mi persona. Así que, hermanos y hermanos, a ver, todos, 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 a ver, oye, que hay para ver, todos, a compartir esta transmisión en muchos grupos. Hay que reventar, como dicen, ¿no? hay que reventar las redes sociales, que todo el mundo se entere que hay una oportunidad de aprender quechua. Sí, Así que, hermanos, a reventar todas las redes sociales, todos, 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 a ver. Todos, todos, alguien, alguien, alguien desde, desde Cada, excelente, Uy, cusa, cusa. muy bien, chicos, no carga, dicen por ahí, a ver, chicos, para que ustedes puedan registrarse su asistencia, voy a habilitar más o menos 9 y 5, yo ya les diré, chicos, ya pueden registrar su asistencia y ustedes al toque, ¿no? pa, 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 pa. ya, muy bien, a ver, grande, grande, dice, a ver, compartan, 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 compartan. en vez de subir, creo que estamos bajando, chicos, ¿eh? eso está mal, ¿ah? ¿eh? A ver, todos, a compartir, pues, chicos, mínimo cinco grupos, pues, ya sea de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, ¿no? O otros grupos que ustedes tengan. Que todos tengan esa oportunidad de aprender nuestro quechua, nuestro simple. ¿Ya? Muy bien. Pero no acepta asistencia. No, pues, chicos, aún. ¿Qué hora es? A ver, 8 y 57. No, pues, no, 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 no. Falta, todavía falta. Yo ya les diré, chicos. Ah, registra su asistencia y ustedes automáticamente, va, 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 rápido, van a, a registrar su asistencia. ¿Ya? Vamos a seguir while tape Muy bien. A ver, muy bien. Ya que hemos visto. Algunas características del idioma quechua o el crepán ahí. ¿Sí? Ahora sí vamos a entrar de lleno. ¿Sí? Con respecto al alfabeto del idioma quechua. ¿Sí? Vamos a aprender el alfabeto del idioma quechua. ¿Sí? Así que, hermanos y hermanas, a ver, todos a compartir esta transmisión. ¿Ya? A ver, dice. Pero nos das tiempito. ¿Ya, chicos? Ya que se están muriéndose por registrar su asistencia, voy a habilitar, chicos, como a modo de, digamos, de recreo, ustedes aprovechen pues para registrar su asistencia, ¿ya? Voy a habilitar el link de la asistencia, chicos, 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 ¿ya? Ya, chicos, acabo de habilitar, ¿sí? El link de la asistencia. Ya pueden registrar su asistencia, Panay. A ver, chicos, registran, registran su asistencia. Registran, registran su asistencia para Y ustedes se preguntaron: ¿dónde está ese link para yo registrar mi asistencia? En la descripción de esta transmisión. Uno de los links que está en la descripción es para que ustedes puedan registrar su asistencia. Ya está habilitado. A ver, hasta el momento, ¿cuántas personas ya se han registrado o ya registraron su asistencia? Cuatro personas, diez, diez personas. A ver, veinte personas, treinta personas, cuarenta personas, cincuenta personas. A ver, sigan, sigan. A ver, todos a registrar su asistencia. Muy importante, YKPANAI, para que ustedes puedan recibir, pues, su certificado. Uno de los filtros va a ser eso, el tema de la asistencia. A ver, chicos. Gracias. El link, el link dicen por ahí. El link, del para que ustedes puedan registrar su asistencia está en la descripción de esta transmisión. Ya no encuentro el link. A ver, chicos, encuentren, busquen, busquen. agarren una lupa. Ya. A ver, hasta el momento cuántos se han registrado? 400 personas hasta el momento se han registrado o han registrado su asistencia. Y los demás, y los demás Waikaypana, a ver, por favor. A ver. Registren su asistencia, chicos. Registran, registran, registran. No encuentro el link. Dice por ahí. No encuentro el link de la asistencia. No encuentro, no encuentro. A ver, voy a copiar, chicos. Un momento, ¿ya? Acá lo tengo también. No se preocupen. A ver, a ver. A ver. Aquí está. Voy a copiar, chicos, ¿ya? Uh -huh. Ya. A ver, un momento, chicos. Un momento, un momento, un momento. A ver, ya está, ya creo. A ver, registran su asistencia, chicos, por favor. Ya, registran, registran su asistencia, registran, registran su asistencia, por favor. ¿Sí? Como a modo de descansar, ¿ya? Como a modo de descansar, registren su asistencia. Güey. ¿Dónde está ese link? ¿Dónde está ese link? A ver. Registren, registren su asistencia, chicos, registren, registren su asistencia. Hasta el momento cuántas personas han registrado su asistencia? 1700 personas hasta el momento registraron su asistencia y los demás chicos, por favor, registren su asistencia Huawei ya, por favor. A ver. También el link del grupo de Telegram Guaykei Panay está en la descripción de esta transmisión. Ya me registré. Muy bien, muy bien, chicos. Si ¿Sí, ya se registraron, genial. Está excelente, ¿ya? Excelente, chicos. A ver, voy a, a mostrar. Ahí está. En la pantalla están visualizando Guayquei también este el link de la asistencia para que ustedes puedan registrar su asistencia. ¿Sí? A ver, registren, registren, registren su asistencia, chicos. Hasta el momento, ¿cuántas personas ya se registraron? Dos cien personas. A ver, los demás, chicos. Regístrense, ¿eh? Tres minutos más. Tres minutos más. Y retomamos con las clases del idioma quechua. Y vuelva a enviar. Ahí está, chicos. A ver, registren, registren su asistencia. ¿Ya? Dos minutos más. Retomamos a las nueve y cinco en punto. allá. A ver hasta el momento cuántas personas ya registraron su asistencia dos mil personas a ver y los demás chicos registran registran su asistencia ya a ver no encuentro no encuentro el link también en la pantalla chicos ahí está en la pantalla también no ahí está en la pantalla también aparece sí o también en la descripción pues de esta transmisión ahí también van a encontrar el link para que ustedes puedan registrar su asistencia ya presente 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 presenta regístrense, chicos a ver un minuto más un minuto más y retomamos ya yo voy a deshabilitar el registro de asistencia chicos no se quejen ¿eh? no se quejen ya no se quejen chicos a ver un minuto más y yo voy a deshabilitar el link de la asistencia hasta el momento se han registrado o en este caso, 2,660 personas han registrado su asistencia. A ver, por favor, los demás, los demás, registren, ¿ah? ¿eh? Un minuto más, un minuto más, y retomamos. ¿Cuál es el código del país? Más 51, chicos, más 51. No encuentro el link. Ay, 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 chicos, a ver, una vez más, ¿eh? Está en la descripción de esta transmisión, chicos, ¿ya? A ver. A ver, registren, registren su asistencia. Hasta el momento, ¿cuántas personas registraron? 2,900 personas. A ver, los demás, los demás, chicos, a ver, registren, registren. Un, 30 segundos más, 30 segundos más, 30 segundos más. Y retomamos su pana. Yo voy a deshabilitar, ¿sí? El link de asistencia. Yo voy a deshabilitar, chicos. Después no quiero quejas, no quiero quejas. Ya les dijo nuestro hermano Guido Veído. No hagan renegar a René, no hagan renegar a Huayna Tunki porque ya saben qué les va a pasar. ¿eh? <laughs> a ver. ¿Cuál es el precio del curso? Gratuito. El curso gratuito, el certificado también gratuito. Todo gracias a nuestro hermano, al congresista por la región de Cusco, Guido Bellido. Agradezco, ¿sí? El curso gratuito. El certificado también va a ser gratuito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, voy a deshabilitar el link de la asistencia. Hasta el momento se registraron 2.250 personas. Ya voy a esperar cinco minutos más, ¿ya? Pero nosotros ya vamos a retomar con este curso, güey, y ¿Sí? Vamos a retomar. Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, Waikei y cuna. les comenté, les dije, les indiqué y ya hemos visto algunos ejemplos. Con alguna de las características, ¿sí? Del idioma quechua. Onomatopeico, yuxtapuesta, aglutinante, sufijante, ¿no? Polisémico. Ya sabe. Ya sabe, ya chanquichisna. Vamos a seguir. Ahora, Panay, vamos a entrar de lleno. a Aprender sobre el alfabeto del idioma quechua. Ahí está Panay. Es necesario ser parte del grupo de del Telegram. Mm, vean ustedes, a Panay, porque a través del grupo de Telegram se va a enviar, digamos, las presentaciones. ¿Ya? Algún comunicado, ahí va a estar, Guayregui Entonces, si ustedes desean no pertenecer al grupo de Telegram, es decisión de cada uno. ¿Ya? Entonces, a Panay, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Ya? Vamos a seguir. Les presento al ser al alfabeto del idioma quechua variante cosco, collao, pentavocal y incasino Ya tiene diferentes denominaciones. Para empezar, o panay, como ya los indiqué, cinco vocales pentavocal, pisca janglericuna. Ahí está la A, la E, la I, la O y la U cinco vocales, cinco vocales. ¿Qué más hay dentro del ser En este caso hay principalmente, ¿sí? tiene 31 grafías, 31 letras principalmente, las principales, ¿ya? Pero además kaypanai hay dos consonantes intermedias o auxiliares, las cuales digamos están eh con un círculo rojo. F y J. Las principales, las principales panay son todas, excepto las que están en círculo rojo. Además, Panay, el alfabeto, el sergelumpa del idioma Quechua, tiene dos signos suprasegmentales o convencionales: el apóstrofo y la tilde. Y ustedes se preguntan a panay o sea, en el quechua, Cosco, en el quechua Inca, ¿se usa el apóstrofo? Sí. Por ejemplo, pana estamos visualizando aquí. Ah, 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 ah. ah. Y ahora lo vamos a aprender cómo se pronuncia. Más o menos en pocas palabras, voy a hacerles entender cómo nosotros podemos generar ese tipo de sonidos. Entonces, Guayrey, Cuna, Dos signos suprasegmentales, el apóstrofo y la tilde. Y además, ¿no? F y j consonantes intermedias o auxiliares, que no son principales, evidentemente, como nos indica en este caso, ¿no? Auxiliares o intermedias. Además de ello, el K -Panay, tenemos la presencia de SH, Sha la cual no van a encontrar pues en los diccionarios, no van a encontrar palabras que empiecen con sh, ya. Porque justamente el uso de esta es en progresivos, en la conjugación de los verbos panay, como lo vamos a ver más adelante. Pero tengan en cuenta que esto viene a ser el ser el alfabeto. Entonces yo voy a empezar, ¿no?, con la lectura de forma lenta para que ustedes entiendan. Antes de ello, escuche. Para leer cada grafía, cada letra del ser del alfabeto del idioma quechua, no olviden. Tenemos que... Tenemos que agregar la vocal A a las consonantes. A las consonantes, dije, ¿eh? no a la vocal, porque por ahí en un curso recuerdo que eh, le, le, les di los, las mismas indicaciones, y por ahí un alumno este, empezó a leer, eh, digamos, el, 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 el alfabeto de esta forma: A, A, CHA, 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 E, A. O sea, la A estaba agregando a las vocales, pero bien claro era la indicación, como en esta parte, ¿no ve? La vocal A. Para la lectura, ojo, para la lectura, no quiere decir que lo voy a escribir ahí, ¿no? Cha, cha, no. Para la lectura, tenemos que agregar, guayricuna, panaicuna, la vocal A a las consonantes. Excepto a la F y J, como ya les indiqué, no son pues consonantes principales del alfabeto yo son auxiliares o intermedios. Por ende, están al final, evidentemente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, empezamos. panay ah, cuna A. Ah, A. Ah. A. Por ahí dicen. Yo conozco como achajala. Ya, chicos. Achajala, secayumpa. ¿Ya? De hecho, que el más comercial que lo han estado por ahí es achajala, ¿no ve? Achajala. ¿Ya? Pero ya saben. Achajala o secayumpa. Entienden de esta forma, panay ¿Ya? Muy bien. Empezamos. Calladísimo, preste mucha atención. Presten mucha atención y también vean cómo yo voy a pronunciar. Vean mi rostro, pues vean mi boca. Que para ello también, para, digamos, producir ese tipo de sonidos, es muy importante tener en cuenta el sistema fonológico. Que lo podemos profundizar sobre ese tema, lo podemos hacer o Apanaikun. ¿Ya? Escuchen, escuchen, véanme también. ¿Sí? A ver. Ah. Ah. Como en el castellano. Cha. Simple, suave. Cha. 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 Ah. Cha. Me voy a acercar un poco más a la pantalla, ¿ya? Ah. Ah. Cha. 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 Ahora, en este caso ya viene a ser una consonante aspirada o expirada, la cual, ojo, ¿eh? escuchan, ¿eh? cuando hay la presencia de la H, ¿no? por ejemplo aquí, cha, kh, este, ph, qh, th, ¿no ve? Tienen que pronunciar como tipo soplando. O sea, soplando, ¿no? Y ahí van a producir, ¿cómo es eso? Cha. Eh?

Cha, 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 cha. Ya, a, cha, normal. No necesito a, a hacer algún esfuerzo, ¿no ve? Cha, a, cha, cha, cha. Tipo solo, ¿no? Cha. Cha. De hecho, yo estoy exagerando para que ustedes me entiendan. ¿Ya? Cha. Cha. A. Ah, cha. Cha. Ahora, en este caso, cuando hay la presencia de un apóstrofo, ¿ya? Cuando hay la presencia de un apóstrofo, ustedes tienen que pronunciar como si estarían haciendo reventar o explotar algo. ¿Cómo eso es eso? A ver. Tcha. Tcha. Con diafragma. ¿Ya? Tcha. 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 Ya. Cuando hay la presencia de un apóstrofo, pronuncian como si estarían haciendo reventar o explotar algo. Tcha. En el primer caso, ¿no ve? Como soplando. Tipo soplando. Yo estoy exagerando, evidentemente, para que ustedes me entiendan. Empezamos nuevamente. A, cha, cha, cha. En este caso, Guayque y ya es ¿no? un sonido glotal, un sonido reforzado según la división que realicen pues, los entendidos en el tema, ¿no ve? Porque juego, ¿no? Algunos dicen, no. En este caso todos que, los que tienen los, la, las consonas que, que tienen eh, la, este, digamos el apóstrofo dentro del grupo de glotalizados, otro ¿no? reforzado, no reforzado y glotalizado ya Ay, no se entiende también esa parte ya entonces voy a ir ahí a cha cha no cha Cha. cha qué más e Ja. Para empezar, voy a ir con La H se pronuncia más o menos como una J. Ja, 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 ja. Entonces tenemos A, Cha, Cha, tipo soplando Cha. Cha, 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 como si estarían haciendo reventar o explotar algo. ¿Sí? Cha, cha, e, ja, 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 y, tal cual, ¿no ve? Y, 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 y. Por ahí algunos me dicen, no, este, lee rápido, este, el alfabeto del idioma que he hecho. No, pues, chicos, ojo. Estamos empezando este curso. Yo no puedo correr por correr. Todos tienen que entender, o la mayoría de ustedes. Porque si yo corro, yo corro al toque, ¿eh? yo termino al toque digamos todos los PPTs. Pero la idea, el objetivo no es enseñar por enseñar, porque muchos lo hacen. Hay muchos que se dedican a enseñar por enseñar nada más, bueno, ¿ve? Muchos lo hacen por enseñar yo tengo que hacer que ustedes aprendan, que ustedes entiendan, ¿sí? Por eso tengo que regresar, si es posible, paso por paso, wey, rey, panay. Tenemos que comprender que es el nivel básico A1, hey, rey, panay, ¿sí? De hecho, que en esta transmisión, pues, hay muchos hermanos y hermanas que se lo saben así, ¿no? Pero también hay que dar oportunidad a los demás, como si yo siempre digo, ¿no? Si tú sabes, hermano y hermana, si tú sabes, enseña. No te quedes con los brazos cruzados, no estés ahí. Ay, que aprendan, pues, que aprendan. Y si tú no sabes, hermano y hermana, aprende. Si sabes, enseña. Si no sabes, aprende. Ahí está. Entiendo. Sí? Muy bien, vamos a seguir. Ah, recordemos. Para leer el, el, umpa, el alfabeto... Tenemos que agregar la vocala a las consonantes, excepto a la F y J, ¿no? Que son consonantes auxiliares o intermedias, que no son principales dentro del alfabeto, evidentemente. ¿Ya? Muy bien. A, cha, 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 cha. Sí, yo estoy exagerando para que me entiendan, que me entiendan porque van a haber personas que van a decir, ay, está exagerando, que no sabe qué es lo que so el otro. Yo estoy exagerando, de hecho, para que ustedes me entiendan, ¿no? Cha, ¿no? Cha, 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 sí, cha. Entonces voy a ojo, ¿eh? ojo. Cuando hay la presencia del H, o sea, un sonido aspirado o nombre técnico, pronuncien como si estarían soplando, ¿no? Soplen primero. Agarran su pucuna. Y ahí generen. Ahí hablen, ¿no? Ahora, cuando hay la presencia de un apóstrofo, ¿sí? Tienen que pronunciar como si estarían haciendo reventar o explotar algo. Cha. Cha cha, Ch 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 ¿qué más? E, la H se pronuncia como una J, ¿no? Más o menos. Ja. Y K, como en el castellano también, ojo, preste mucha atención, chicos. Por favor, por favor, no se no se distraigan. No, no se distraigan. Ya han tenido pues tiempo para ir al, al baño, chicos. ¿Ya? K K, no estoy diciendo K, ka, ka, ka. Tranquilo, tranquilo, todo sereno. K, K, como decir, sí, por ejemplo casa, como en el castellano, no casa. K, nada más, no digo K. Oh, no, K, como en el castellano voy a con K. ahora voy a ir ¿Qué le dije? Cuando hay la presencia de una H. Aspirado, aspirado. Pronuncian como tipo soplando, como si estaría soplando, ¿no? Ka, ka, ka. Pero hay algo ahí que, ¿vale? en este caso, no abran todo su boca, hasta la mitad nomás. Ka, 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 ka ¿ya? Ka, 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 hasta la mitad. No estoy, no estoy diciendo ka, ka. Tampoco ¿no ven. K, K, ahora, cuando está acompañado de un apóstrofo, tienen que pronunciar como si estarían haciendo reventar o explotar algo. K, 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 por ahí ya están pidiendo ejemplos, ejemplos, ejemplos. Si ni siquiera te has familiarizado con la parte de pronunciación de frente, ¿quieres ejemplos? Primero tenemos que conocer ¿no? más o menos la estructura y de ella con los ejemplos. Porque hay full ejemplos, ¿ah? ¿eh? ¿En serio? Sí. Si no nos alcanza tiempo en esta sesión, lo vamos a aprender pues en la próxima. Ahí está, van a ver ejemplos, vean. Vean, ejemplos. Full ejemplos. Ejemplo, 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 ejemplo. Se van a cansarse de ejemplos todavía. Vean, 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 vean. ¿Se dan cuenta o no? ¿Ya? Tranquilos, chicos, con calma, poco a poco, estamos empezando. Estamos empezando, ya, estamos empezando. ¿ya? Con calma, chicos. Ya, muy bien. ¿Sí? Paso a paso, pues, porque si no van a estar perdidos, van a estar volando. Van a estar así. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oh, pues, chicos, tienen que entender poco a poco. Confundan palabras, pues. Porque una cosa es decir tanta, otro tanta y otro tanta. ¿En serio? Sí, pues ahí está, hermanos, ahí está. Tanta, grupo, reunión. Tanta, ropa vieja, ¿no ve? Tanta, pan. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa si yo pronuncio tanta y todavía pongo como significado pan? ¿Está bien o está mal? Ojo, estamos aprendiendo el quecho Cosco Collao. En otra variante, evidentemente, ¿eh? es diferente. ¿Correcto? Ya estoy hablando de la variante Costco Jollao. Ojo, no confundan, ¿ah? ¿eh? Porque van a aparecer personas. Ay, pero en mi quecho se dice este pan, tantas. Claro que sí, sí. Sí, pero estamos aprendiendo el quecho Costo Collao, El incasime, el capasime. Por favor. Sí, muy bien. Ay, ay, ay. Ya, muy bien, chicos. A ver. Se me ha sacado la garganta, chicos. Vean esto, muñita, muña, muña. Gaseosa, no, gaseosa, no esas cosas, no, chicos. Muña. Algo natural, pues, muña. ¿Te cuenta? Ahora sí, vamos a seguir, ¿ya? Muy bien. Ya. <laughs> ya, muy bien, chicos. Entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? K. K como en el castellano K 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 Claro, la muña muy bueno para el dolor de la barriga, dolor de estómago. Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Pero también suaviza la garganta? ¿Sabíamos o no? También suaviza. A mí me sirve bastante. Cuando tengo exposición o estado de clase siempre con su matecito de muña, chicos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? K k a k como si ustedes estarían haciendo reventar o explotar algo, ¿no ven? K k k k k k k k tipo soplado, ¿no? ¿no? De hecho, estoy exagerando, ¿para que me entiendan, K, 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 ¿Sí? ña, O. Pa. ¿Se cuenta? Pa. Cuando él le de una H. Aspirado, aspirado, ¿no ve? Tipo soplando. Pa. F, f, pa. 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 Por ejemplo, ejemplo ¿no? paley Volar. Pa caí. ¿No ve? Pa. Tipo soplando. Como soplando. Pa, 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 pa. Ah, tipo soplando. Muy bien. ¿Qué más? Voy a ir Pa, ¿qué más? Cuando hay la presencia de un apóstrofo, pronuncien como si estarían haciendo reventar o explotar algo. ¿Ya? No voy a usar nombres técnicos. ¿Sí? ¿Ya? A. A con diafragma, no ve, a, 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 pa, pa, a a, 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 a. A ver chicos, por ahí me están, me están pidiendo que habiliten nuevamente, ¿no? El link de asistencia. Ya chicos, a ver, aprovechen, aprovechen, aprovechen para registrar su asistencia, aquellas personas que aún no lo han hecho, por favor, ¿ya? Hasta el momento han registrado 4,679 personas. ¡Wow! Somos bastantes, ¿ah? ¿eh? 4,700 personas. A ver, por favor, recuperen, recuperen, ¿ah? ¿eh? Si no, ya no hay chance, ya no hay chance, ¿eh? Ya no hay chance. Después no quiero que se quejen, ¿ah? ¿eh? No quiero que digan, ¡ay, guay Tunki es malo, malo! millero en el peje! No, 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 no. No soy malo. No soy malo. ¿Ya? Ya, chicos, a ver. Vamos a dar un pequeño tiempo, ¿ya? Registran, registran, registran su asistencia, guayreipana ahí. ¿Ya? ¿Sí? Registran, 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 registran. Ya me registré. Dicen por ahí. Excelente, muy bien. Si es así, genial, chicos. Si todos se han registrado, genial, pues. Genial, genial. ¿Ya? Muy bien. A ver. Ya. Todos se han registrado. Muy bien. Ya vamos a ir, ahí. ¿Ya? ¿Qué más? Nos quedamos aquí, ¿no? Pa. 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 Aspirado, aspirado. Ah. 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 A. Ya ahora. Ojo, presten mucha atención, güey. Porque, Imanai. La pronunciación de k confunden muchas personas con la pronunciación de la q y sus formas laringalizadas, ¿ah? ¿eh? A ver, a ver qué, formas laringalizadas, sí, aquí están, qh y q con su apóstrofo, ¿no ve? Ya y que también se les conoce como este, consonantes trivalentes. No vamos a usar esos términos, pues, chicos, ¿ya? Muy bien. Entonces voy a escribir para ahí, la k, ¿no? En este caso, k, como en el castellano, k. En cambio, la Q, ojo, presten mucha atención, Guayheikuna Panaikuna, la Q tiene su propia pronunciación en el quechua variante os ¿Cuál es? A ver. K. K. En pocas palabras, para pronunciar para Q, QH y Q con su apóstrofo, ¿sí? Abran toda su boca, sí. Abran toda su boca, weikeipana, ¿sí? ya. Un poquito más de. Matecito del mundo. A ver, chicos. Para pronunciar huayreikuna panaikuna, las consonantes q, qh y q con su apóstrofo, abran toda su boca. Es una recomendación mía. ¿En serio? Sí, ¿cómo así? A ver, a ver, ya, voy a empezar. Abran toda su boca. K, ¿no? K, y no cierren, ¿ah? ¿eh? A, a. ahora como tipo soplando, ka, 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 ahora con apóstrofo, como si estaría, si estaría haciendo reventar o explotar algo, ka, 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 ka. ¿Notaron la diferencia? A ver, una vez más. Ka, 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 ka. Ka, 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 ka. Ka, 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 ka. ¿Se dan cuenta, guay, hermanos y hermanas? A ver. Guay, A ver. No confundan la pronunciación de K y con, con, la, con la pronunciación de la Q. La K, tal cual, ¿no? Como en castellano. K. Ca", suavecita, si se dan cuenta. Hasta la mitad nada más. K. Ca". En cambio, Q es K. O sea, de los dos, el más suave viene a ser K. Más simple. En cambio, la Q es un poquito más brusca. Entiéndase de esa forma. ¿Ya? K. 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 Abran todo su boca, ¿no? K. Y en este caso es K. Ca". Ahora, QH, K, K. Ahora, K con H, K con H, K, K. Más suave, ¿no es? Eh? K, 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 K. Y este voy a ser K. Mucho más brusco, ¿no es? Eh? ¿Se dan cuenta? ¿Notan la diferencia? ¿Correcto? ¿Notan la diferencia o no? Evidentemente eh, se nota. Ahora, Q con su apóstrofo. Abran todo su boca. K, K. Ahora, K con su apóstrofo. K, 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 K. ¿Se nota la diferencia? ¿Sí o no? Pregunto yo, chicos. ¿Se nota o no se notó? También ya les di algunos tips. ¿Cómo pueden pronunciar? Ojo, ¿no ve? ¿Correcto? A ver, ¿se entendió? ¿Sí o no, chicos? A ver. A ver, ¿se entendió o no se entendió? Para explicar nuevamente, pues chicos. A ver, ¿se ha entendido o no se ha entendido? A ver, Ari Simón. ¿Ya? A ver. Ajá, muy bien. Sí, sí. Entonces, está bien. Si se ha entendido, si se ha entendido, está correcto, güey. Muy bien. ¿Qué más? Ra. No es ra. No es ra, ra, ra. No. Ra. 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 ra ya. Ra. Sa. Sa. Sha. 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 Sí. Ra. Sa. Sha. Ta. Sonido. Tranquila nomás. Ta. Cuando acompaña la H, ¿no ve? Sonido aspirado, espirado. Tipo soplando. Sopren, supren. Ta, ta, ta. Yo estoy exagerando, evidentemente. ¿eh? No malinterpreta, porque por ahí van a decir, ¡ay! Ya está manipulando la pronunciación de las consonas, van a decir, yo sé que hay personas que van a decir eso, yo sé, pues yo sé. No es la primera vez que enseño que he hecho yo vengo dictando clases de quechua desde hace más de dos años más de dos años ya voy casi por tres ya ta 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 ya ta ta tipo soplando ¿no? como soplando ta 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 qué más cuando está presente no un apóstrofo a. 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 Ojo, ¿eh? cuando está un apóstrofo, tienen que pronunciar como si estarían haciendo reventar o explotar algo. A. 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 Ya. U. ua, Ya. Y estas dos. Se pronuncian tal cual, ¿no? F y J. Ya les dije que son consonantes auxiliares. No son principales, ojo. ¿ah? No están dentro, eh, de, digamos, del alfabeto principal del idioma quechua. Como ya les indiqué, son auxiliares. Consonantes auxiliares. ¿Ya? Muy bien. Excelente, wey, y panay. Entonces, esto viene a ser el ser El alfabeto del idioma quechua coscogoleao. -ko Para leer... A cada grafía, a cada letra, tienen que agregar la vocal A. Ojo, no a las vocales, pero sí a las consonantes. ¿Ya? Muy bien. Ese es y Panay. ¿Correcto? ¿Ya chicos? <laughs> muy bien. Repetición. Muy bien chicos. A ver, ¿cómo? A ver chicos. A ver, creo que para la próxima sesión vamos a dejar el tema de los ejemplos. ¿Ya? A ver, Ueyrei kuna Panay Cuna. A ver. Muy importante, hermanos y hermanas. Este curso, ¿sí? Es gracias al congresista por la región de Cusco, Guido Belludo. Gracias a él, ¿no? Se hace posible este curso de forma gratuita. El certificado también es gratuito, Panay. Gratuito. Ya, así que hermanos y hermanas, nos pueden seguir pues en nuestras redes sociales. Evidentemente a nuestro hermano congresista, ¿no? Como Guido Belludo o Puca y a mi persona a su servidor wainatunk en todas las redes sociales Panay. en Facebook en TikTok en Instagram en YouTube también tengo un grupo de Telegram sí así que hermanos y hermanas no se olviden pues de seguirnos en nuestras redes sociales y no se olviden Panay, que el curso de Quechua ¿no? con nuestro hermano Guido Beido el congresista por la región de Cusco son los días lunes Miércoles y viernes. ¿En serio? Lunes, miércoles y viernes. ¿Desde qué hora? Desde las 8. De 8 a 10 de la noche. Ya saben, ¿ah? ¿eh? De 8 a 10 de la noche. Lunes, miércoles y viernes. Clases de quechua. Separen su horario. Separen. Separen. Ya, así que hermanos y hermanas. Además, recordarles que no se olviden, pues, de unirse al grupo de Telegram. ¿no? El link se encuentra en la descripción de esta transmisión también lo van a visualizar en mi fanpage Guina Tunki. Así me encuentran, Guayripana Tunki en todas las redes sociales y también actualmente estoy transmitiendo o retransmitiendo se podría decirse a través de mi fanpage Guina Tunki también, ¿ya? Así que hermanos y hermanas no se olviden pues de seguirnos en todas nuestras redes sociales y agradezcamos pues principalmente al congresista Guido Bello quien está comprometido con la difusión del idioma quechua, para que de esta forma, re, digamos, fortalezcamos nuestra identidad cultural. Y también agradezco, pues, digamos, en este caso al congresista, por apoyar a los jóvenes que nos dedicamos a la difusión del idioma quechua. No hay ningún congresista hasta el momento que, que lo haga o que apoye a la difusión del idioma quechua, que esté organizando ese tipo de cursos. Hasta el momento, el único que lo está haciendo y está dando la iniciativa es un cusqueño. El congresista Guido Veído. Así que, hermanos y hermanas, no se olviden, pues, de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Guido Veído, nuestro hermano congresista, y a mi persona como Wainatunki, Tunki, Guayreikuna, Panaikuna. Ya, muy bien, vamos a seguir. Cosco, ya dicen. Cusa, Ya, chicos, vamos a seguir, ya, vamos a seguir. Por ahí dicen, gracias, gracias, mil gracias, excelente, excelente, excelente gracias, muy interesante, gracias, profe, gracias, gracias, cosa, 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 Willax, Willax, dicen por ahí. Info para TikTok. En TikTok, donde se me encuentre con el nombre de Wynatunga, sí, con este loguito. Aunque este logo es súper cargado, pero quise que esto fuera mi logo. Porque representa la realidad peruana, para mí, por lo menos. Tiene un significado muy grande, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, mi carrito de las rocas, el ave nacional del Perú. Tunque, tunki, qué quiere decir gaito de las rocas. Ya, como sabemos, es el ave nacional del Perú y la flor nacional del Perú, la cantuta, el poncho, el sol, el arco iris, la, la unión, ¿no ve? Ya, chicos, muy bien, vamos a seguir. A ver, a ver, vamos a seguir. A ver, a ver vamos a seguir, vamos a seguir. A ver, un momento, chicos, momento, momento. Vamos a seguir en cuatro. A ver, chicos. Ya. Entonces, una panaycuna Ya saben. Ya chanquichisna. ¿Sí? Les presento al yumpa al alfabeto del idioma Quechua, cosco, Por ahí, a ver, algunos escriben, ¿no ve? ¿Qué dicen por ahí? Me gustó, es importante el sonido de las consonantes. Claro que sí, porque de lo contrario, si no vas a saber cómo se pronuncia, ¿no? Te vas a equivocar, pues. En vez de decir tanta, vas a decir tanta. En vez de decir, este, turo, vas a decir turo. Ojo, estamos hablando del quechua variante Costco, joliao. ¿no? Si estaríamos aprendiendo el quechua chanca, evidentemente, ¿no? No habría ningún problema. Turo. Tanto. ¿La chicos? Muy bien. ¿Alguna consulta, duda, chicos, para pasar a la siguiente lámina? Entonces, muy importante. Muy importante. Para la próxima sesión, ¿sí? Tienen como tarea practicar este alfabeto. Principalmente la pronunciación. Tienen que practicarlo en sus casitas, pues con su mamá, con su hijo o hija, con su esposa, esposa, enamorado, enamorado. Tienen que practicar. Porque si no vamos a practicar, ¿cómo vamos a aprender? El profesor, el de quien está dictando el curso, puede estar ahí como que haciendo todo lo posible para que ustedes entiendan. Pero si ustedes no ponen de su parte, no van a poner de su parte, o sea, no van a practicar, no van a consultar y lo demás, de nada sirve. De nada sirve. ¿sí? ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Dónde te seguimos? Por ahí me escriben. ¿Dónde te, te seguimos? Me encuentran como Guaynatunqui, ¿ya? Aquí está, ahí está mi logo. Aquí está Guaynatunqui. En todas las redes sociales, ¿ya? Me encuentran como Guaynatunqui. Y saludos, pues, para todos mis seguidores de Guaynatunqui, ¿no? De mi página o de mi fanpage Guaynatunqui. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir. Ahora voy a Les comenté con respecto a las vocales. Cinco vocales. Pisca jangayikuna. ¿Ya? Pisca cuna Cinco vocales. ¿Ya? A ver, por ahí me piden, ¿no? Este, una vez más, repite, repite la pronunciación de la, de, del alfabeto. ¿Ya? Muy bien, chicos. No se preocupen. No se preocupen, ¿ya? Aquí estamos para aprender. No aprender por aprender. ¿Ya, chicos? Una vez más. A ver, escuchen, ¿eh? escuchen. Presten mucha atención. Como en algún momento nuestro hermano Guido nos dijo, ¿no? Abran su ojo. Abran sus ojos, abran sus orejas y grandes. Ya, vamos a, a repetir nuevamente. Ya, chicos. Para empezar, para leer ¿no? las consonantes o, en general, las letras del, del alfabeto quechua, primero tenemos que agregar la vocal A a, a las consonantes. A las consonantes, ojo. Oh. No a las vocales, no vamos a decir a, a, a e, a, i, i, a, o, a, este, u, a, no. ¿Ya? A, cha, cha, cha. A ver, un poquito más rápido. A, cha, cha. cha. Acuérdense, cuando hay presencia del H, ¿no? Sonido aspirado, expirado, pronuncien como soplando. Ojo, por favor. Y si está así, si le acompaña un apóstrofo, como si estarían haciendo reventar o explotar algo, ¿ya? A, ya, cha, 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 e, ja. La H se pronuncia más o menos como la J. Ja, ja. Y, como en el castellano, k. Ka, as, ka, tipo soprano, ¿no? Ka, 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 a ver, por ahí escriban, voy a practicar, no se preocupe, me gusta el curso que he hecho, claro, pues claro, claro, muy bien, me gusta el empeño en cada uno de ustedes, ¿ya? Me gusta la motivación de ustedes, ka, 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 como si estarían haciendo reventar o explotar, ¿no ve? Ka, 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 la, ya, la, la, ya. la, la, También güey, panay, ahí les comento ya, muchos confunden la pronunciación de ya con ya, 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 ya pues, ya, ese es ya, llama ya. No digo llama. Ah, muchos confunden, ¿no ven? En vez de decir llama, llama. Con la Y. ¿Ya? Ya, ya, ya. Y en este caso, ya, 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 ya. Ya, muy bien. No confundan, chicos, ustedes. Ma.

O, oh, oh, pa. Simple, ¿no ve? Pa, 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 pa. Pa, pa. Tipo soplando. Pa, 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 pa. A ver, chicos, yo estoy que repito, repito, ustedes no comparten tampoco. A ver, todos a compartir, chicos, ¿ah? ¿eh? Si no castigo, ¿eh? para todos castigo. Como dice el dicho. Por uno pagan todos. La lluvia moja a todos. A ver chicos, todos a compartir, nadie está compartiendo. Todos, 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 todos a compartir, a compartir. Hay ¿sí? A ver, todos, todos, todos a compartir, a compartir. Hay para Todos, ¿ah? Todos a compartir. Yo repitiendo y ustedes nada. Nadie estaba compartiendo. Ah, compartan también chicos. ¿Sí, chicos, todos a compartir, ¿ah? ¿eh? Muy bien. Por ahí dice, ¿para qué voy a compartir? Y todavía se preguntan, ¿cómo que para qué vas a compartir, hermano? O sea, ¿quieres que esta oportunidad sea solo para usted? No, pues el conocimiento está para compartir. Yo me puedo equivocar, puedo equivocar. Estoy en proceso de aprendizaje? estoy en proceso de aprendizaje. Si hay la oportunidad de aprender, lo hacemos. Pero entre todos, ley? Si yo puedo compartir, lo comparto a un hermano o hermana. Que posiblemente se pueda interesarse o está buscando un curso y hasta ahora no ha logrado inscribirse a algún curso. Ya chicos, compartan para que esta transmisión llegue a más hermanos y hermanas, para que tengan esta oportunidad que nos ofrece, pues, el congresista por la región de Cusco, nuestro hermano Guido Bellido. Ya chicos, muy bien, excelente. A ver, a ver, a ver, chicos, a ver, chicos, a ver, a ver, me gustó un comentario, me gustó un comentario y lo voy a mostrar en la pantalla qué nos dice William Colque Caballero para empezar saludos cordiales mi hermano William Colque Caballero Colque se ¿eh? dan cuenta hasta su apellido Colque col, col, con Q Colque plata dinero money Ajá. William Colque Caballero qué nos escribe estoy repitiendo junto contigo y fuertemente felicitaciones hermano William ya felicitaciones hermano y hermana ¿Sí? Así que a seguir, a seguir aprendiendo, pues, nuestro quechua, nuestro Runasimi y William Col, que el caballero. ¿Sí? Pongan bueno, en plática, chicos. Vamos a seguir. Una vez más. Una vez más. Una vez más. ¿Ya? Una vez más. A ver, por ahí también. Yo también repetí a usted y me salió. A ver, a ver, por ahí, a, ver, a ver, a ver, a ver. Hay un comentario que me gusta también. A ver. ¿Qué nos dice nuestra hermanita Ángela Orriana, no? Oriana Carrillo. Lo repetí junto a usted y me salió... Quiere decir que lo estás haciendo muy bien. Felicitaciones, hermanita Ángel. ¿Se dan cuenta? Cuando uno pone todas las ganas y realmente presta atención, practica, pregunta, consulta, todo va a salir igual, Caitán porque hay algunas personas, ¿no? que dicen, ah, yo tengo que aprender la pronunciación en un minuto. No, tengo que hacer, no, no, se desesperan. Tranquilo, pues. Con calma, paso por paso. De nada, así sí va a estar ahí. Ay, ¿no? ¿qué hago? ¿Qué hago? No me sale, no me sale. Poco a poco, va a ir hey, ¿Se dan cuenta? Nuestra amiga Ángela, ¿no? Nos escribe, lo repetí junto a usted y me salió. Y Me parece genial. Ajá, muy bien. Entonces, a ver, por acá también nos eh, escriben, ¿qué es lo que escribo? A ver. a ver. A ver, a ver. A ver, por acá también escribe nuestra hermanita Alice, ¿no? Aquí en casa somos cuatro repitiendo. ¿Ah? <laughs> Me parece genial. El objetivo también, güey, Panay, es que ustedes aprendan y también enseñen a más hermanos y hermanas, cosa que se va, se va a multiplicar. Van a haber más hermanos y hermanas que van a aprender. Más hermanos y hermanas que van a tener esa oportunidad de aprender, de seguir reforzando su uh, aprendizaje del idioma quechua. Es lo que queremos también, güey. Kun. De nada sirve. Ah, solo los que estamos aquí vamos a aprender. Y los demás, ¿qué nos importa? No, no es eso. No pensemos en uno. Pensemos en colectivo, en todos nosotros. Somos hermanos y hermanas. Ya, así que hermanos y hermanas, vamos a seguir. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué dicen por ahí? Me salió exactamente igual que hoy "Wow, me parece genial, chicos, me parece genial. Yo estoy muy emocionado porque ¿saben cuál es el mejor regalo para alguien que se dedica a la, a la difusión del idioma quechua? Cuando le dicen, ¿sabes qué? Yachachay, ¿sabes qué? Jamahu, sabes que Huayna Tunki? Este, estoy aprendiendo. Estoy poniendo en práctica. Me salió. Y yo, wow, realmente el esfuerzo que estoy haciendo está dando frutos. Y eso a mí me llena de alegría. Me motiva más para seguir, pues, porque si no yo voy a estar así enseñando. Chicos, buenas noches. Este, vamos a aprender del alfabeto quechua. Este, eh, tienen que usar, pues, la vocal a las consonantes y tienen que pronunciar, pues, chicos. Así vamos a aprender. Si yo les enseñase de esa forma, como muchos lo hacen, ojo, ustedes no van a interesarse en aprender, pues van a decir, ah, ese profesor, ese yachache, ese difusor de idioma quechua, he no pasa nada, no enseña bien, ni siquiera está animado. ¿Cómo creen que yo voy a estar, van a decir, no ve? Entonces uno tiene que animarse, tiene que demostrar, ¿no? Tiene que enseñar como a mí me gustaría que me enseñen. Como a ti te gustaría que te enseñe, así tienes que enseñar. ¿Ya, chicos? Eso es lo que intento hacer, chicos. De ahí que puedo equivocarme porque soy humano, no puedo ser. Sí, pero estamos para mejorar, estamos para aprender. ¿Ya, chicos? Me duero ahí, hombre. <laughs> Muy bien. ¿Ya, chicos? A ver, uno más rápido, ¿ya, chicos? A, cha, 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 e, ja, i K, K, A, la, la, ma ma na ña pa 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 la, a la, a ka. Ka. abran todos ve a

ta 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 a, a, u wa y finalmente voy a ir con una panay y cuna ya 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 entonces voy a ir a ver tienen que practicarlo practique practique a ver, el alfabeto es casi igual al quecho norteño y a chachi, yo soy de chimbote. A ver qué nos dice, a ver, pero estoy practicando con usted. Me parece genial, hermano. Me parece genial. Ya, chicos, entonces, hermanos y hermanas, la tarea. La tarea que tienen para la próxima sesión es que tienen que practicar. Tienen que practicar. Tienen que practicar. En la casita, pues, viven con su papá, con su mamá, hijo, hija, con su esposo, lo que fuera, ¿no ve? Practiquen, chicos. Pongan en práctica y de esa forma el conocimiento no solo se va a quedarse en ustedes también poquito a poquito van a estar enseñando a su hijo o hija mamá papá ¿no ve? Porque por ahí hoy por la mañana recibí un mensaje de una amiga mía que, que me dijo sabes qué no Guaynautín que te felicito porque al escucharte mi abuela se pone muy feliz ella habla puro quechua no entiende castellano entonces, cuando le muestro un video tuyo, una transmisión tuya en, en TikTok, ella se pone feliz. Y yo lo siento, me dice. Y es por eso que mi amiga está aprendiendo ¿no? el idioma quechua. Ya, muy bien, chicos. Entonces, con una pana Recordarles, los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, ¿sí? Son las clases del idioma quechua con nuestro hermano Guido Bellido. ¿Ya? Clases de quechua todos los lunes, miércoles y viernes, ¿sí? De 8 a 10 de la noche. ¿Sí? Por ahí escriben, ya, Chache, compartan los PDFs. Ya, chicos, no se preocupen. Yo pregunto, ¿ya se habrán unido al, al grupo de Telegram, no? Espero, chicos, si no. Ya, ya no hay próxima sesión. Ya, ya no va a ver, ya no va a ver, si no, va... ¿eh? Chicos. En la descripción de esta transmisión, ¿sí? Hay dos links. El primer link es para que ustedes puedan unirse al grupo de Telegram. Y ni bien termina esta sesión, yo voy a enviar el PPT hasta donde hemos avanzado. Ojo, hasta donde hemos avanzado. ¿Ya? Y la próxima sesión, cuando terminemos todo este PPT, les enviaré todo. Entonces, la tarea que ustedes tienen en Panay, ¿sí? es que tienen que practicar el alfabeto del idioma quechua, una panaicuna. Practiquen, 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 por favor. Y no se olviden, pues, de seguirnos en nuestras redes sociales. A nuestro hermano Guido, ¿no? congresista por la región de Cusco, Guido Bellido, y a mi persona, difusor del idioma quechua en las redes sociales. Me encuentran como huaynatunqui. ¿Ya? Me encuentran como rico una panaicuna. Y no se olviden también de mi lema,

en los comentarios, ¿no? un agradecimiento a nuestro hermano Guido Bellido, al congresista Guido Bellido. Pueden decir, sí. Añay, Guay, hey, Guido Bellido. Pongan en práctica lo que hemos aprendido en la anterior sesión, chicos. ¿eh? Añay, Guay, hey, Guido Bellido. Añay, Guay, Guay, hey, Añay, Turay, Guido Bellido.

se hace posible, pues, a la gestión, en este caso, del congresista Guido Bellido. El curso es gratuito, el certificado también lo es. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Que ustedes, ¿sí? A cada sesión vengan con todas las ganas de querer aprender, de seguir aprendiendo y que también puedan practicar en sus casitas. ¿Ya, chicos? Añay, y añay añay tuve seguido añay añay dios pagará entonces wai rikuna panaikuna no existe una sola forma de decir gracias en el quechua wai rikuna panaikuna no existe una sola forma de decir podemos decir añay sulpañay sulpañay juspalañay juspalañay dios pagará sunkisunkoi y así etcétera wai rikuna panaikuna correcto entonces pongan pues en práctica añay wai seguido añay wai natunki muy bien chicos a ver Ajá, muy bien chicos, excelente, excelente. Añay, anay, anay, guaynatun que añay, anay, muy bien. Dos pagrasun que añay, añay, guayke y guaynatun que anay, guay guayke guito bellito, anay turi guito bellito, muy bien. Cosa guayke y una mhm, muy bien. Anay turi guito bellito, un piso un bellito. Ajá, muy bien chicos, ya. Entonces guayke panay hemos llegado a la parte final de esta sesión. Segunda sesión del curso de Quechua, Cosco. Y no se olviden, pues, de seguir nuestras redes sociales y también, pues, de conectarse a la próxima sesión. ¿Cuándo es la próxima sesión? El día, ¿qué día, Guayrey Panay? El día viernes. El día viernes, recuerden que los días lunes, miércoles y viernes, de 8 a 10 de la noche, clases de Quechua, ¿no? Cosco, Jollao con el congresista Guido Bellido y Guayna ¿Ya? Así que, hermanos y hermanas, no se olviden. Inviten, ¿sí? Inviten a, a más hermanos y hermanas para que puedan conectarse y de esta forma aprender con nosotros nuestro quechua, nuestro runasimi huaire cuna Kuna, ¿Ya? Muy bien. Entonces hemos llegado a la parte final. Agradezco vuestra participación de cada uno de ustedes. Y sigamos pues en ese proceso de aprendizaje del idioma quechua. ¿Sí? Fortalezcamos, recuperemos, Panay, nuestra identidad cultural que nos han robado que nos han querido eliminar por completo, ¿no? Entonces recuperemos nuestra identidad cultural, por lo menos en este caso, aprendiendo pues el idioma quechua. He nuestro nacim, nuestro Jesuacim o el guaynapana de Ya, no se preocupen de los ppts, guayacapanay, ni bien terminemos con esta transmisión, yo voy a subir este el link donde la carpeta drive en la cual se encuentra el PP, los ppts, a mi fanpage guaynapunki, así asimismo al grupo de telegram al grupo de Telegram, no a la cual ustedes ya se han unido o muchos de ustedes ya se han unido o el Tricuna panaikuna. ya. Entonces, hermanos y hermanas, mincha punjaykama, mincha kama, tupanans kama, tinkunans kama. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Buenas noches. A ver, vamos a un momento, chicos. Ya, chicos. Tupanans kama, tinkunans kama. Chao.